Buenas, mi nombre es Enrique Res, soy miembro de la Oficina CO2, el equipo que se ha encargado de comisariar este proyecto. Nos presentamos a la convocatoria de Iniciarte el año 2022 y era algo que veníamos persiguiendo durante un buen tiempo, una convocatoria muy importante para nosotros y para la gran mayoría de los artistas andaluces. Y era importante para nosotros presentar un proyecto que fuera específicamente para la convocatoria y no un residuo de algo del pasado. Hoy estamos en el espacio Iniciarte del Museo de Málaga, el Museo de la Aduana. La exposición se titula Tiempo Muerto y cuenta con la presencia de cuatro artistas, que son Delia Boyano, Belén Arellano Cañizares, Clara Malpica y Ana Morales. La idea de esta exposición, como siempre y como todos nuestros proyectos, desde la oficina surge en grupo, se desarrolla en grupo, aunque parte de casos muy particulares y apela a una gran mayoría de la población, o podríamos hablar incluso de un caso generacional. Estamos hablando de un proyecto que explora las repercusiones de la infancia en el malestar contemporáneo y que en muchas ocasiones se nos ha denominado como la generación de cristal, una generación débil, pero que tiene muchos impedimentos, ¿no? Es esa generación que se ve atascada en la infancia en contra de su voluntad, donde se alcanzan los deberes y las necesidades de una vida adulta, pero no sus derechos, como puede ser un trabajo digno, una independencia económica o simplemente una independencia a nivel de vivienda, ¿no? Las cuatro artistas con las que hemos querido contar para este proyecto, para esta exposición, tratan el tema de la infancia y sus repercusiones en la vida adulta de forma diferente, y casi podíamos encontrar cuatro etapas segmentadas desde la infancia hasta la adolescencia, hasta el periodo un poco como joven adulto, ¿no? Por ejemplo, justo aquí a mi lado y detrás mía tenemos la obra de Clara Malpica, que tiene una serie de fotografías, un vídeo y esta instalación, La Berrinchería, donde algunas de las herramientas que solíamos utilizar en la infancia como forma de protesta o como forma de rebelarse, hoy se incorporan a la vida adulta tratando de desvelar precisamente esos inconvenientes que hoy seguimos enfrentando a pesar de haber superado ya la infancia. La obra de Belén Arellano es muy táctil, está pensada para que se interactúe con ella, como gran parte de la pieza de esta exposición, y tiene que ver con una etapa más temprana de la infancia, con el peluche, con ese relleno, pero también con esas tripas, ¿no? Con aquello que nos acompaña, que siempre está presente, pero de una forma subrepticia. Por otro lado, la obra de Ana Morales es una recopilación de objetos, a veces hallados, a veces creados, tienen que ver con imaginarios un tanto infantiles, adolescentes, de los videojuegos, de los cómics, pero también de esa obsesión del niño con ese objeto azaroso que se encuentra y que decide quedarse con él. Eso es algo que le interesa mucho al artista, y se crea una especie de inventario, una especie de colección muy austero, pero también muy recargado, donde todo ese imaginario colapsa. En último lugar, las piezas de Delia Boyano quizá aluden a una parte más adulta de nuestra vida, donde ya empieza ese peso, esa carga a sentirse, a notarse en el cuerpo. Por eso sus piezas se adaptan, cambian, son diferentes pesos, diferentes valencias, y hablan de cómo socializamos, de cómo nos movemos, de cómo todo debe ser portable y de cómo eso afecta a nuestra forma de comportarnos.